observar tus propios pensamientos y dirigirlos hacia un estado de calma. Los obstáculos internos y externos desaparecen. Alcanzar ese patrón de pensamiento hacia el sosiego te aporta una nueva sensación de libertad. También te ayudará a desarrollar una nueva conciencia en el día a día. Conciencia al observar. Conciencia al hablar. Conciencia al comer. Conciencia al ofrecer. Y conciencia al caminar. Cuando aparecen en tu mente la ira o el miedo, tratamos siempre de justificarlos interiormente. Conectamos ese estado mental con una causa. Entonces parece que las emociones negativas son algo objetivo. Si te enfocas en los valores positivos, te conectas con una fuerza interior que no tiene causa y que existe por sí misma. La valentía es más poderosa que el miedo. La paz es más poderosa que la ira. Lo positivo es más poderoso que lo negativo. Trata de mirar fijamente una flor o la llama de una vela. Una y otra vez, tus ojos se desviarán hacia otra parte. Entonces trae de nuevo la mirada hacia el objeto de concentración. Después de unos minutos, continúa esa misma práctica con los ojos cerrados. La llama o la flor se visualizarán ahora mentalmente. Es un proceso de renovar una y otra vez la misma imagen mental. Esta práctica te ayudará a desarrollar la concentración. Con el tiempo también desarrollarás la creatividad y la habilidad para visualizar las situaciones desde una nueva perspectiva. Los asanas, el pranayama y la relajación ayudan a profundizar en nuestra percepción del cuerpo. Son una buena preparación para la meditación. Una postura de meditación firme y estable te ayuda a conectar con tu propio centro. La respiración se vuelve cada vez más sutil y te conecta con el momento presente. En el aquí y ahora, todas las tensiones mentales desaparecen. Los ejercicios de pranayama equilibran tu sistema nervioso y te ayudan a desarrollar la fuerza de voluntad. Existen límites naturales para el control de la respiración y para la fuerza de la voluntad. Meditación en la respiración pone atención en el fluir natural, constante y relajado de la respiración. Sientes la voluntad de la naturaleza dentro de tu respiración, una fuerza universal que conecta la inhalación con la exhalación y la exhalación con la inhalación. Un mantra es un sonido universal con un significado universal. El canto de mantras te ayuda a crear espacio mental. Después de un tiempo, puedes continuar con la repetición mental del mantra. Todos los pensamientos se absorben en la vibración única del mantra y lo que queda después es la experiencia del silencio. El curso La experiencia de la meditación se ofrecerá próximamente en el Centro de Yoga Shivananda de Madrid. Te esperamos.